personitas, en la madrugada pasó algo muy extraño y dejaron esta misteriosa bolsa de McDonald's afuera de la puerta de mi casa. Así que en este video vamos a averiguar qué es lo que tiene adentro. Pero antes, te reto a suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajo para que formes parte de la familia más cool y creepy de todo internet. Si tú viste mi video en el que llamo a los McDonald's a las 3 de la mañana, sabrás de lo que estoy hablando. ¿Deseas agregar algo más? ¿Una tajita, please? No, gracias, sería todo. ¿En serio no quieres la tajita? No. Tiene una sorpresa dentro. La última llamada fue la más creepy, ya que esa persona tenía una voz muy extraña. Va a sonar muy loco y muy paranoico, pero según yo sonaba como si fuera un payaso. Pero cuando les digo que está turbio porque la persona que me contestó, o payaso o lo que sea que haya sido, me estuvo insistiendo que comprara una cajita feliz. Además me dijo que me la iba a mandar a mi casa y después me colgó como si nada. ¿Quieren que les diga lo más raro de toda esta situación? Es que en la llamada jamás me pidieron mi dirección de envío. Así que hoy voy a abrir esta bolsa de McDonald's con ustedes para ver qué es lo que tiene adentro. Pero antes quiero hacerles una súper recomendación. Ustedes saben que mis perfumes favoritos de la vida son los de Dosier. Dosier tiene muchísimos perfumes de todos los tipos, de todos los olores, además de que están a un súper precio. El día de hoy les quiero recomendar este, que es mi favorito de este mes, de esta temporada. Se llama Gourmand White Flower. Este huele como a florecitas, a frutos rojos. De hecho, entre sus notas tiene olor a frutos rojos y a té verde. Y a mí me encanta el olor del té verde, entonces ya se imaginarán. Este huele mucho como a estas épocas del año en que las hojitas están cayendo. Este tiene un precio de $29 en la página de Dosier. Igual ustedes saben que este es mi código DIPSY5. Si lo utilizas en la tienda de Dosier, tendrás 5% de descuento en cualquier compra. La verdad es que sí vale muchísimo la pena. Este perfume está inspirado en uno que se llama Flower Bomb de Victor and Rolf, que huele la verdad muy lindo. Y este yo creo que huele así un 99% igual que ese. Huelen súper parecido. Yo siento que la diferencia sí viene siendo el precio, porque como les dije, este cuesta $29 y el otro cuesta como $115. Creo que su bolsillo se los va a agradecer bastante. Este es el otro perfume que les quería mostrar. Este siento que es como un poquito más masculino para las personitas masculinas. Se llama Aromatic Star Anise. Tiene un olor súper fuerte, súper como de Navidad. Tiene un olor como muy sexy, la verdad que sí. Este tiene un olor como más diferente que nunca he olido en otro lugar, porque vean los olores que tiene. Pimienta, anís estrellado, lavanda, o sea, tiene unos olores como muy diferentes, como muy fuertes. Este perfume está inspirado en el perfume Savage de Dior, que es un perfume que huele muy rico. Les juro que cuando lo olí me sorprendió muchísimo el olor, porque huele casi que 100%. Ustedes saben que estos perfumes están inspirados en otras fragancias, solo que este cuesta $29 y el otro creo que está como sobre $80. Yo sé que comprar un perfume no es cualquier cosa, es tu olor de todos los días, así que obviamente yo sé que hay veces que dan más ganas como de oler el perfume antes de comprarlo. Y por eso Dosier puso sus perfumes también ya en todas las tiendas Walmart, por si quieres ir primero a olerlos y después comprarlos. En fin, ahora sí, sigamos con el video. Uy, esperé mucho para poder abrir esta bolsa con ustedes, así que vamos a abrirla. Como pueden ver, la bolsa no tiene nada de especial, es como cualquier otra bolsa de papel. De hecho, me sorprendió bastante que no viniera con ningún nombre, con para quién venía, con ninguna dirección, solamente llegó la bolsa así. Lo que sí es de que vean, llegó súper bien cerrada. Nadie la ha abierto, está muy bien sellada. Así que vamos a abrirla. Vamos a ver qué es lo que oculta adentro. Vean esto, como me lo presentía. Viene una cajita feliz de McDonald's. Se los juro que sí me imaginaba que podía venir una cajita feliz, más que nada porque, como les dije, la persona que me contestó me estuvo insistiendo en que pidiera una cajita feliz y al final dijo algo como de que te la voy a mandar a tu dirección. Pero lo que estoy viendo, esta cajita feliz no es como ninguna otra. Esta cajita feliz se ve muy diferente. Vean la caja, hasta aquí todo normal. Viene como cualquier cajita feliz normal, con la sonrisa de McDonald's. De hecho, creo que casi todas las cajitas felices tienen esta parte, o no estoy segura, todas las que yo he comprado sí la tienen. Ok, girémosla. Ok, vean esto, al parecer está la cara de un payaso, creo que es Ronald McDonald, y abajo dice pruébame, pero lo más turbio es esto. O sea, vean los dientes de este payaso. Esto no se ve como una cajita feliz inofensiva, la cara del payaso se ve súper turbia, súper creepy. Creo que esta caja tiene demasiados detalles, vean esto de aquí también, se ve como muy colorido, muy de circo. Ahora este lado que tiene, ok, es como una caja con un signo de interrogación, me parece que es como una cajita sorpresa. Ok, creo que acabo de descifrarlo, esta cajita feliz es una cajita feliz sorpresa, entonces no sabemos qué es lo que nos podemos encontrar adentro. Y por último, esta es la cara principal de la cajita, vean esto.
Primero que nada, vean esta cara. Otra vez es Ronald McDonald. Creo que se parece mucho a esta. Sí, vean, es casi idéntica. Solo que acá se ve más turbio, tiene colmillos, tiene unos dientes muy afilados. Y vean aquí, se ve como más bueno, más amable. Como que es la misma persona, o bueno, en este caso el mismo payaso, pero acá está como ya más poseído. Y aquí abajo, ok, vean, al parecer sí es Ronald, porque dice Ronald. Y vean, la cara se ve como muy creepy, ¿no? Los dientes se siguen viendo muy extraños. Además está comiendo como unas papas y una hamburguesa, pero al parecer a la hamburguesa le está escurriendo algo. No sé si alcanzan a ver, se ve como, no sé si sea salsa, no sé si sea sangre. La verdad es que no sé qué pensar de esta cajita feliz, pero lo que sí es de que vean, tiene demasiados detalles. Acabo de comprobar que esta es la cajita feliz más extraña que he recibido en mi vida. Es la misteriosa cajita feliz de Ronald McDonald. La verdad es que nunca había visto esta cajita en ningún otro lugar. Si alguna vez te ha tocado que te den esta cajita o una cajita que venga igual a esta, por favor déjamelo en los comentarios. Y pues ahora sí viene lo interesante. Vamos a abrirla, que ya me muero de curiosidad por saber qué es lo que tiene adentro. Así que aquí vamos. Uy, al parecer tiene demasiadas cosas adentro. Vamos a sacarlas todas. Y después ya vamos viendo una por una, cosita por cosita, qué es lo que tiene. Ok, vean, al parecer eso ya era todo lo que tenía la cajita feliz, esto que está aquí. Son demasiadas cosas, no sé con cuál comenzar, pero yo creo que primero voy a comenzar con las papitas. Lo primero que me llamó la atención de la cajita feliz fueron estas pequeñas papitas. Vean qué diminuto está su empaque, están súper bonitas, parecen de juguete. Y pues vean, así es como se ven por dentro. ¡Uy! Creo que hay un animal ahí adentro. Esperen, ¿me tengo que ir por algo? ¡Ay, no te muevas! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Uy! Ok, ya vengo. Les juro que acabo de ver algo adentro de esa cajita. No sé si ustedes lo alcanzaron a ver o no. Voy a tratar de quitar esto. ¡Ay, Dios mío! Sí, sí, vean. Vean, vean, vean. ¡Uy! Ok, voy a tratar de vaciar esto. Es una cucaracha, espérense. Espérenme, creo que no es de verdad. Ok, no, no. Falsa alarma. Pero qué asco, igual, vean esto. Como por qué me tenían adentro de una cajita de papitas una cucaracha. Vean. Uy, me da esta cosita agarrarla. Vean, es como de plástico, es de juguete, no es de verdad. Díganme que ustedes no se hubieran asustado si les sale algo así en sus papitas. Ya las regresé a su empaque ahí con cucaracha y todo, pues voy a probarlas a ver qué tal saben, a ver si tienen algo de diferente o no sé si tienen alguna otra sorpresa adentro. Saben a papitas normales. Ya están un poquito secas porque me tardé en abrir la caja, pero saben como cualquier papitas de McDonald's. Están ricas. Se me acaba de ocurrir una idea. Vi que venía también como un aderecito. Vean, aquí hay como un aderezo misterioso. Venía este aderezo. La verdad es que yo nunca había visto este aderezo de McDonald's. Tiene como una portada morada metálica y tiene como un signo de fuego. Y dice spicy. O sea, esto quiere decir que puede que sí esté algo picante. Uy, vean eso. Vean, vean la textura. O sea, vean qué textura tiene. Se ve como muy sangriento, ¿no? Lo voy a probar. Oh, sí está picante. Uy, creo que lo debí probar con una papita. ¿Saben qué? Déjenme lo intento. Mejor meterle aquí una papita. Vamos a ver con la papa qué tal está. Sí pica. Eso no tiene nada de extraño. Lo único que sí es que sí está picante. Ah, tiene efecto retardado. Ok, vamos a ver qué más hay por aquí. Ok, por aquí está esto que tiene forma de hamburguesita, huele como hamburguesita, entonces es una hamburguesita. Voy a abrirla, vean, dice cheeseburger, es una hamburguesa con queso. Y vamos a abrirla a ver qué tal. Ok, vean, así es como se ve. Pues se ve muy normal, se ve bastante bien. Pero ya no sé qué esperar después de eso de las papas, ya no sé qué esperar. Entonces vamos a abrirla a ver si tiene algo extraño. Tiene pepinillos, bueno, solamente tiene uno, no se vayan a quedar pobres. Tiene salsa roja, me parece que tiene mostaza y queso, y la carne. Y pues, ¿qué es esto? ¿No es una pata de cucaracha? Ay, Dios mío, ¿saben qué? Déjenme le choco también la parte de abajo. Oh, ok, ok, ok. Llegó el momento de usar los palillos otra vez. Vean esto. Díganme que esto no se ve súper asqueroso. Les juro, ya ni siquiera quiero probar esta hamburguesa. Sé que es igual que la otra, se ve igual que la otra. Creo que es de plástico también. Vean, es de plástico, es de juguete.
Ok, no sé si debo probar esto, me dio demasiado asco ver la cucaracha. Yo sé que no es de verdad, sé que es de juguete. No sé, yo odio, o sea, neta, odio las cucarachas. Se me hacen de lo más asqueroso, repulsivo. Me la reviso bien, no vaya a ser que entre el queso o algo. Pues no, ¿saben qué? Ya. Al mal paso darle prisa, la voy a probar. Esto no es una hamburguesa normal. Al parecer la salsa roja también estaba picante. Y vean qué sangriento se ve esto. Después de que le mordí, vean esto, después de que le mordí, como que tenía más salsa adentro de la carne. Se ve súper sangriento esto. Jamás me había salido una hamburguesa así, esto está muy extraño. Igual no está tan mal, solo está un poco picante. Sigamos con esto. Me pareció muy curioso que vi esto, dice pizza, o sea, viene una pizza adentro de una cajita feliz. No estoy muy segura, normalmente vendrían unas manzanas, unos pedacitos como de algo así frutal o dulcecito. Pero pues igual vamos a abrir esto a ver qué onda, a ver si de verdad es una pizza o qué es esto. Vean. Esto es nomás como que el empaque, pero creo que es una pizza de gomita miniaturas. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí adentro de su empaque. Veamos si esto no oculta algo extraño. Vean, aquí hay como un huevo. No sé si en algún lugar le echen huevo a la pizza. ¿Qué es esto? ¿Es un gusano? ¿Qué es esto? Vean, una culebra. Esto no parece pizza. O sea, vean, aquí está. Aquí esto es lo único que parece pizza. Es una mini rebanada de pizza. Vamos a probar la rebanada de pizza. ¡Ay, está muy dura! Esto está pensado en que te quebre un diente. Está muy dura. Vamos a probar el escuincle gigante. Ese me gustó más, sabe como a fresa. Esto siento que va a saber a limón porque es amarillo. Y por último, el huevito. No tengo ni que decirles, está súper tieso esto. El huevo no me gustó. Esto vendría siendo como el postre. Normalmente, como les digo, serían manzanitas o cositas así. Pero en esta ocasión el postre fue una pizza de gomitas. Sabía como que ya tenían años ahí arrumbados en algún cuarto, pero igual está bien. Pero bueno, ahora sí, vamos con lo más interesante, lo que todos queremos siempre en la cajita feliz, que es la sorpresa, el regalo sorpresa. Entonces vamos a abrir nuestro juguete sorpresa. Estoy muy emocionada por ver qué es lo que tiene adentro esta cajita. Yo creo que en la cajita feliz se referían a esto, en donde decía lo de la caja misteriosa, porque literal es una caja misteriosa y vamos a descubrir por fin cuál es el juguete que tiene adentro. Vean, es totalmente una cajita, solamente tiene las letras de McDonald's, la M de McDonald's roja. Y no me la van a poder creer, personitas. No sé ni cómo explicarles esto. En serio, no sé ni cómo decirles qué es lo que tiene adentro esta caja. Sí tiene algo, pero no es un juguete. Quiero que vean lo que tiene adentro. Esto, o sea, es todo. Yo supongo que esto tiene que ser muy importante como para que no venga juguete. Ok, vean esto. McDonald's Corporation te ofrece una sincera disculpa. Debido a una gran demanda de artículos, todas las Happy Meal del momento no vienen con juguete. Si deseas reclamar un artículo gratis, llama ahora a 800-911-0666. Creo que no tengo derecho a enojarme porque en sí yo no pedí esta cajita, me la mandaron, o sea, todo lo que venía venía gratis, con cucarachas y todo incluido. Pero o sea, es neta esto, es neta de que no viene con juguete. No sé si debería llamar o no, pero saben que sí. Sí tengo que llamar porque... ¿Y qué tal si así descubro algo acerca de qué pasó aquí? ¿Por qué me mandaron esto? No sé. Dice que el número es 800-911-0666. Ok. Vean, aquí ya lo tengo marcado, entonces vamos a llamar. Es muy tarde, espero que sí me contesten, personita. ¿Hola? Por el momento, todos los empleados están asistiendo a otras llamadas. El tiempo de espera es de 5 minutos. Una contestadora. Ay, no, personitas, otra vez la música de la última vez. Soy yo, esta música sí está bien creepy, parece como de circo. Hola, gracias por
hablar a McDonald's. ¿En qué te puedo ayudar? Hola. Lo que pasa es que compré una cajita feliz, o bueno, me llegó una cajita feliz de McDonald's, y cuando iba a abrir el juguete venía como una caja misteriosa y adentro no tenía nada, no tenía juguete, solo venía una hoja que decía que no tenían muchos artículos y que si quería reclamar algo gratis, como mi juguete, pues que llamara a este número, y estoy llamando porque, pues sí, quería ver si puedo recibir mi juguete. Ok, entiendo. Antes que nada, lamento este suceso. Sé que el juguete en una cajita feliz es lo más importante. Pero buenas noticias. Puedes pasar al McDonald's más cercano a reclamar tu juguete. Oh, ¿en serio? Al McDonald's que yo quiera, pero entonces, ¿puedo pasar cuándo? ¿Cuando yo quiera? ¿O a qué hora podría pasar? ¿O cuándo? Estamos disponibles a la hora de devoluciones, que es un horario nocturno de 9 p.m. a 4 a.m. ¿Tan tarde? ¿Por qué tan tarde? ¿No puedo pasar a una hora más temprano? Como, no sé, a las 10 de la mañana, 1 de la tarde. Como que está muy extraño, ¿no? ¿Por qué tan tarde? Está medio sospechoso eso. Lo siento, pero si quieres tu juguete, tendrás que venir a esa hora. Bueno, pues entiendo. Es que sí está muy extraño que sea a esa hora, la verdad. Como que, no sé, no sabía que trabajaban tan tarde para devoluciones y eso en McDonald's. Pues si no, yo creo que sí paso. La noche de brujas se acerca. Esta promoción es válida hasta el 31 de octubre. ¡Apúrate! ¡Ven pronto! ¡Antes! ¡Qué demonios! Hola, hola, hola. Hola. Me colgaron. Ok, personitas, no sé qué acaba de pasar. Para empezar, creo que esto ya de aquí está extraño. O sea, está extraño que no venga el juguete, que venga una hoja. Pero lo más extraño es la hora a la que quieren que vaya por mi juguete. Y lo más extraño todavía es que dice que vale hasta el 31 de octubre, hasta Halloween. O sea, esto no sé si sea una señal de que sea algo malo. No sé si sea una señal, personitas. No sé si sea una señal de que ni me acerque al McDonald's. O si debería de ir a ver qué pasa, a ver si qué onda con lo del juguete. Chance, personitas, y neta me la estoy dudando en que tal vez si voy. Algo que sí me saca muchísimo de onda es la voz. O sea, la voz de esta persona. Esta persona habla como si fuera un payaso. Y como les digo, sé que suena súper paranoico, pero les juro que tiene voz de payaso. Además, la musiquita esa como de circo, de teatro, todo perturbador, no les ayuda mucho. Ay, no sé, no sé, personitas, ¿saben qué? Les voy a dejar esto a ustedes. Ustedes decidan. Voy al McDonald's de noche a ver qué pasa, a ver de qué se trata todo esto. Si quieres que vayas, dale like a este video y comenta muchos, muchos emojis de payasos. Me haría súper feliz que te suscribas aquí abajito en el botoncito rojo para que formes parte de la familia y que vayas a seguirme en mis redes sociales. Por allá siempre estoy muy activa. Como sabes, aquí en mi canal de YouTube publico videos cortitos todos los días. Y pues nada, nos vemos en mi próximo video. Adiós.